one to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Y yo aquí hablando con la música a todo volumen. Grande, grande, Pirulas. Muchas gracias, tío. Eres un puto grande. Sí, señor. Se me ha ido toda la flapa, tío. Se me ha ido toda la flapa. O sea, he empezado aquí de bulla. Bueno, de bulla y corriendo tampoco. Pero he empezado aquí muy a tope. Ahí. Y se me ha ido. Se me ha ido toda la puta cabeza, tío. Gracias, mille, tío. Eres un puto grande, Pirulas. Grande. De verdad, ¿eh? Gracias, gracias. Pues lo que estaba diciendo, en la primera toma de contacto que tuvimos con el puñetero juego este, con el Dakar este asqueroso, cogimos el camión. Lo único que no me gustó del camión es muy tosco, y que no podíamos pasar, o sea, si me pasaba de 140, sí, de 140 kilómetros por hora, te sancionaban. No lo entiendo, no entiendo yo eso, entonces... Y además que nos lo pusimos en unos ajustes o en unas cosas que... Que era muy difícil, yo me creía que iba a ser más fácil y era bastante difícil. Y controlar el camión es muy difícil, el coche no lo sé cómo será. Entonces yo creo que vamos a comenzar un perfil nuevo, pero ya más en serio. Vamos a empezar con coche, que es lo que estaba diciendo. Vamos a empezar con coche, pero... dado que empezamos... Con el camión y con Renault, estaba diciendo de que no sé si ahora vamos a empezar con coche, pero no sé si empezar con otra marca diferente, o sea, Peugeot, Mini, Toyota o Mitsubishi, o ya que empezamos con Renault, con el camión, pasarnos ahora al coche, pero seguir con el Renault, con la marca Renault. No sé qué hacer, la verdad.
no sabría qué hacer. Peugeot, Mini, Renault, Mitsubishi o Toyota, no sé. Esa es la única duda que me asalta a mí ahora. Es la única duda que me asalta. Entonces, a ver. Capturadora, ahí está, venga. Cogemos la capturadora, pam, pam. Entonces ya no sabría yo con qué empezar. Mitsubishi, Renault, Toyota, Mini o Peugeot. Ya no sabría yo por dónde pasar. A ver, ponemos la escena alta del Dakar. Esta es la que tenemos especial para el Dakar. Y no sabría yo cómo, con cuál empezar, tío. Peugeot, Mini... vamos a empezar con Renault. Ya que cogimos el camión de primera y fue la marca Renault, vamos a coger ahora el coche, pero que también sea Renault. Vale, tendríamos un motor Renault Nissan V8 VK56 de 5.500 centímetros cúbicos más o menos. Potencia de unos 390 caballos, altura, distancia. Vale, tenemos tracción a las cuatro ruedas, eso me mola. Y podemos empezar con uno argentino o con un portugués y un francés. El coche no varía en nada, simplemente el número, 315 o 322. Pero yo creo que vamos a coger a los argentinos. El equipo Renault Duster Team. Y vamos a coger a los argentinos para mi público latinoamericano y tal. Así que... venga. Tenemos una velocidad máxima de 185. No creo que nos penalicen, ¿no? Con los coches, espero que no. Venga, vamos a darle. Y lo voy a poner en novato. Porque, hostia, la otra vez lo puse en competidor y era muy complicado. Es verdad que nos cogimos, empezamos con un camión y es lo más complicado. Pero bien, me voy a poner en principio en novato, ¿vale? La hoja de ruta sí la voy a poner simplificada. Eso sí, piloto en cabina así. Transmisión automático. Me gustaría ponerlo en manual y tal, pero como no tengo palanca de cambios, pues lo dejamos ahora mismo en automático y tal. La presión de las ruedas, ¿blanda o dura? Pues no sabría yo. No sé, vamos a dejarla en blanda, en medio. La altura lo ponemos en alto. Barra estabilizadora, sí. Y convergencia tal cual está. No le voy a poner mucho más. Así que... venga, confirmar. Y empezaríamos por la primera rutita. Lima, Pisco, Perú. Voy a cortar la musiquita. Pa, pa, pa. La musiquita, dejamos lo que se escuche de aquí. Supongo que seguirán las opciones de... espero, vaya. Y supongo de que seguirán las opciones que pusimos anteriormente con lo del tema de que el tío nos hable en español y todas esas cositas. Espero, vaya. Vale, resumen, Renault Duster, tal, hoja de ruta, pim pam. Hoja de ruta, ahí lo vemos, vale. El mapa, reparar, no tenemos nada. Y ahora mismo saldríamos segundo. Lo único que no me gusta tampoco de este juego, lo suyo sería, lo guapo, es que nos pudiéramos crear nosotros a nuestro propio personaje y empezar, pues, lo típico, ¿no? Como un modo carrera o lo que sea, pero con nuestro personaje propio, creado. Poniéndole nuestro nombre y todas esas cositas. Pero bueno, como no se puede, pues nada. Pues... a ver si carga esto. Y empezamos. Esperamos que sea... más fácil, entre comillas, un poquito. Y que no nos toquen mucho lo que viene siendo las pelotas. Así que venga, listo para la carrera. Pisco, etapa 1. Empezamos con nuestro Renault coche. Fuera de pista, ascenso de duna, capítulo 1, venga. A ver si podemos sacar lo mejor de este coche. Y a ver qué tal, va. Lo que sí, la cámara, esta. A ver, 7... 2, 1, let's go. Venga. Atención, bache. Peligro 2, cap 358. Venga. Ahora, izquierda para acá.
Lap 279. Vale, venga. Derecha por la duna. Atención. ¿Atención qué? Derecha por la duna. Cap 14. Vale, ahora sí vamos mejor. Ahora sí vamos mejor. Es verdad que esto, bueno, no es que me lo sepa. Derecha, cap 63. Pero casi, casi. Vamos. Tía, esto ya me estoy acordando yo. Que pega acá trancazo. Madre mía. Pega acá trancazo. Vamos a cagar. Venga. Perfecto, ya me ha parecido ver al primero, ¿eh? Venga, vamos a ganar el Dakar. Me cago en la puta, ya sí. De primera dije que íbamos ahí a divertirnos, pero voy a ir a divertirme y a ganar el Dakar, qué coño. Peligro 3, descenso de dunas, cap 63. Derecha. ¡Hostia! Cap 102. Vale, frenamos ahí, venga. 500, al final de la valla, izquierda. Izquierda, cap 63. ¡Izquierda! ¡Joder! ¡Madre mía! Derecha, al final de la frenamos valla, ahí. Lo tenemos ahí al primero. Zona sensible. Vale, he frenado un poquito porque estaba viendo de qué vamos a pegar. Una clase de hostia. Con la duna, que nos íbamos a cagar. Mierda. Arena. Arena movediza. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Ay, qué ha pasado! Continuar. Me cago en la vida. Hostia, la que me acabo de pegar, tú. Venga, a continuar, tío. Mira, nos acaba de pasar. Bueno, no pasa nada. Nosotros ya vamos también a tope. Venga, vamos a tener una bonita lucha con este. Tiene pinta, ¿no? Horquilla derecha, cap 172. Recto hacia las dunas. Venga. Lo importante aquí es resistencia, ¿eh? O sea que tampoco me voy a complicar yo. A la izquierda de las palmeras. Venga. Recto para cap 251. Perfecto. Perfecto, joder. Continúa en cap 251. Joder. ¡Vamos! 500 por las dunas en cap. Madre mía, qué trallazos mete. Atraviesa las dunas en cap 200, un kilómetro y 300, izquierda en la vegetación. Ya, vamos primero, ¿eh? Venga, paso de control validado. ¡Ah! Deberías tener más cuidado. Hostia, sí le hemos dado, sí. 40, ve hacia las dunas, peligro 2. Atraviesa la duna, atención, peligro 2, cap 214. No, 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 madre mía. ¡Uf! Venga, va. Para acá. Venga. Venga, va. Vamos bien. ¡Vamos! ¡Epa! ¡Epa, le! Ascenso, duna grande. Cap 257. Nos va a terminar adelantando aquí el colega. Nosotros estamos yendo muy a tope, ¿eh? Y... no sé yo si luego las reparaciones van a ser peor para nosotros, ¿sabes lo que te digo? Vale, estoy curvando ahora. Izquierda, defenso de las dunas en cap 163. Vale, venga. ¡Hostias! 2 kilómetros, cap 163. Ay, mira, qué trallazos mete esto, tío. ¡Jopelines! Atención a la dirección de cap. Que sí, hostia. Que no curvaba mal. 500, izquierda. Hostia, que no curvaba mal, tío. Vale. Cap 184. 800, final. Final ya, hostia.
No. Acabamos de saltar el punto, quizás, no sé. Vale, etapa completada. Bien hecho. Enhorabuena, lo hemos conseguido. ¡Uf! Madre mía, qué trallazos mete esto. Por cierto, los que estáis por aquí, pues bueno, lo sabréis ya. Los que me sigáis por Twitter sobre todo, pero tenemos un paquetito en anda. Y ese paquetito puede ser que sea un nuevo playset, ¿vale? Puede ser que sea un nuevo playset. Y este, pues no sé, lo venderé o lo sortearé. No lo sé, porque también necesito recuperar un poquito de dinero con respecto a lo que me voy a gastar. Así que, joder, voy a bajar un poquito la cámara. Continuar. Etapa completada. Continuar. Uf, bueno. Pues hemos empezado mejor que con el camión. Y como acabo de ver, o creo yo, no tenemos límite de velocidad con el coche. Así que me mola. En principio me mola más. No, no descarto que para cuando terminemos por la, por así decirlo, el Dakar con coche, comencemos. Vale, voy a reparar todo, que creo que era aquí. Sí. Creo que no nos penalizan por reparar ni nada, ¿no? Porque ya estamos fuera de Dakar. Lo que sí penalizan es estando dentro del Dakar, me parece. Vale. Esta etapa fue la más dura, la que me costó más con el camión. A ver qué tal se nos da con el coche. Porque esta etapa es larga. Esta etapa es casi para, como ya digo, para una hora. ¿Vale? Esta etapa es casi para una hora. Ya os lo digo yo. Ya os digo yo que esta etapa es casi para una hora. Así que, let's go. No voy a perder mucho más tiempo. Y le vamos a dar a Pisco. Etapa 2. Vaya gallaco que me acaba de salir ahí. Pisco. ¡Oh, amigo! Venga. Vamos a ello. Empieza la pista. Sigue la pista principal. Vale. Venga. Vamos a ver que siga esto pegando trallazo. Venga. Vale, pues vamos primeros, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Venga, let's go. 3 kilómetros. Sigue recto en la pista principal. Sigue recto en la pista principal, venga. Yo sigo las huellas. Yo sigo todas las huellas. 500, sigue recto, pista principal. Pista 500, principal. A la izquierda, pista principal. A la izquierda. ¡Hostia! Pista principal, sí. Sigue en la pista principal. Vale, acabamos de quedar un poquito más encallados. ¡Ah! Mira, que tenemos tracción a las cuatro ruedas, primo. Venga, vamos, mi Renault, ahí está, grande, vamos. 500, izquierda hacia afuera de pista, tras pasar una roca a la izquierda. Peligro 2, ahora. Ahora. Fuera de pista. Marca. Fuera de pista. Peligro 2, más o menos visible. 3 kilómetros y 3. Venga. Sigue fuera de pista. Marca. Seguimos off-road, fuera de pista, venga. Venga, por aquí. Peligro 2, ascenso, atención. Venga, va. Vamos bien. 500, tras bache, izquierda, peligro 2. Peligro 2, sí, peligro 2. Venga, punto validado. Bache, peligro 2. Bache, más o menos visible. Ahí está, venga. Para pista. Para pista, ok. Ah, sí. 500, derecha, fuera de pista, dunas pequeñas. Que se me fue. Venga, por aquí. Madre mía, esto sí. Como pise muy fuerte el pedal de freno. O yo qué sé, o frena en una zona que no tal. Calle de dunas pequeñas, cap 60. Izquierda,
Vale. 60. Atención, dunas pequeñas. Dunas pequeñas, sí. Venga. Atención, dunas pequeñas. Let's go. Venga, esto ya me está molando algo más, ¿eh? Puede ser que lo probemos todo, pero claro, en cuanto ya hagamos coche y hagamos camión, las motos también lo haremos, pero eso ya lo haría con mando. Ahora. Venga. Madre mía, ¿eh? Esto para hacer deporte mola. Peligro 2, descenso. Peligro 2. ¡Hostia! Izquierda para Cap 83. Uf. Sí, o sí hemos tocado el coche mucho, ¿eh? 500. Dunas. Peligro 3. Vale, en principio creo que la dirección va bien. Madre mía, qué morrazo nos hemos dado. Atención, dunas, peligro 3. Continúa en Cap 71. Vale. Hostia, qué morrazo nos hemos dado, tú. Cap 78. Atención. Venga. Perfecto, venga. Soltamos gas. Esto es resistencia. Y eso es lo que me hace falta a mí. Resistencia, va. 2 kilómetros. Ahora eso, si pica catrallazo el volante. Pero no le quiero bajar la fuerza, ¿eh? Porque se supone que esto... Que no sé si podré bajársela, pero... Por aquí. Let's go. Por aquí. Venga. Perfecto. No sé si le podré bajar la intensidad, pero es que tampoco me gustaría. Porque si esto es lo real, así nos quedamos. Hostia, ¿eh? Madre mía. Los que lleven esto y tal, madre mía, los pilotos, ya decía yo, tienen que ir preparados. Y para eso estoy yo, prepararme también. Yo no voy a llegar a ser nunca piloto, pero por lo menos lo simulo, o lo intento. Venga, va, Cap 97, ok. Ah, paso, punto de paso validado. Y a la antenita, ok. Venga. Let's go. Peligro 3. Descenso. Antena. Madre mía. Peligro 3. Descenso. Atención. Cap 175. ¡Ullo! Tuga, nos hemos pegado bastante tiempo en el aire. Hostia, íbamos tan sumamente rápido que nos hemos pegado bastante tiempo en el aire. Madre del señor. Venga. Vamos a frenar un poquito. Madre mía. Etapa es larga, pero larga. Vale, frenamos ahí, madre mía. Perfecto. Kilómetros, Cap 175. Cuidado. Sí, voy con cuidado, todo lo que puedo. Madre del señor. Vale, vamos bien. Que no quiero que me pegue mucho salto. Vale. Un kilómetro. Zona de velocidad controlada a 30 kilómetros hora. Atención. Comienzo de zona de velocidad controlada a 30 kilómetros. Venga. Punto de control. Madre mía, tú. Para que te sellen la tarjeta de tiempos. Sí. Sellarme. Sellarme, por favor. Venga, va, De la zona de velocidad controlada. Vamos, vamos. Recto para Cap 125. Marcas. 4 kilómetros. Continúa en Cap 125. Ok. Venga. Perfecto. 500. Derecha. Vaya a la izquierda. Ahora. Derecha para Cap 188. Hacia la duna. Ahí está. Vamos. Punto válido, va. Este es largo, esta etapa, ¿eh? Atención, peligro 3. Esta etapa es larga. Gira para Cap 171. 2 kilómetros.
metros y 300. Vale. Permanece en CAP 171. Ok. Duna, frenamos un poquito. Yo cada vez que vea Duna y sea subida y bajada, me parece a mí que voy a frenar, ¿eh? De que ascenso y descenso. Frenamos un poquito. Y ahora para acá. Venga. Perfecto. Frenamos un poquito y la volvemos a dar. Venga. Peligro 2 en ascenso, nada. Punto de control validado. Y para la derecha, venga. ¡Uah! ¡Madre mía! Ahí está. ¡Vamos! ¡Uf! Madre mía, nos queda de etapa todavía la tira, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, Ruinoli! Vale. ¡Vamos, Ruinol! ¿Qué? ¿Ascenso? ¡Ascenso, ¿no? Llevamos toda la velocidad que podamos. ¡Ascenso en dunas! ¡Ascenso de dunas! ¡Peligro 3! ¡Sigue recto para CAP 200! ¡Ah! ¡Deberías tener más cuidado! Nos acabamos de dar toda la vuelta. ¡Sigue recto para CAP 200! ¡Venga! ¡Vale, let's go! Uf. Mira que digo, a toda velocidad, pero luego después arriba del todo he querido frenar, como ahora que acabo de frenar. Recto para acá, 203. ¿Qué ha pasado? Bueno, nos hemos quedado aquí. Venga, eso es. Hostia, nos habíamos quedado ahí. Hemos perdido ahí un tiempecillo, que bueno. Si luego lo podemos recuperar, pues estupendo. Hostia, tío. Otra vez, que ya, tío. Pero es que no me estás viendo cómo voy. Uf, esta etapa se nos ha complicado un poquito, ¿eh? Esta etapa se nos ha complicado. Bueno, se nos ha complicado. El punto. La bajada. La subida y la bajada. Se nos ha complicado un poquito bastante, ¿eh? Y todo porque se nos ha doblado un poquito el coche. Descenso de dunas. Peligro 3. Continúa en CAP 88. ¿Qué ha pasado, tío? Yo con la polla a la perra, tío. Otra vez igual. 3 kilómetros. Permanece en CAP 88. Sí. Nos alejamos de nuestro CAP. Ya lo sé. Vamos. Un kilómetro. Horquilla derecha. Descenso. Peligro 2. Joder. Horquilla derecha para CAP 206. Fuera de pista. Descenso. Peligro 2. Punto de paso válido. Nos estamos alejando mucho. No, lo estamos alejando. Tranquilo. Peligro 3. Elevación. Sube y baja. Joder. Joder. Sinuoso. Sí, sinuoso, sí. Entra al valle. Arena. Sinuoso. 2 kilómetros y 800. A través del valle. Vale.
Venga, va, va. 500. Sigue recto hacia las dunas. Cap 172. Peligro 2. Dunas. Coño, y tanto. 12 kilómetros. Atención en Cap 172. ¡Guau! Eso ha dolido. Sí, ha dolido. Ha dolido, sí. Pero, joder. Continúa en Cap 172. No te desconcentres. No, si no me desconcentro. Si el problema es... Que yo qué sé, el coche se descontrola, cabrón. El coche, como te pase a una mijita de velocidad, te vas a tomar por culo, tío. Madre del señorito. Venga. Horquilla derecha alrededor de la roca. Cap 292. Peligro 2. Venga. 2 kilómetros y medio. Fuera de pista en Cap 292. Venga. 500. Dunas. Peligro 3. Peligro 3. Dunas. Continúa en Cap 292. 500. Peligro 3. Dunas. Peligro 3. Dunas. 500. Vaya a la izquierda. Derecha. ¡Oh! ¡Ay! Eso ha dolido. 500. ¡Descalificado, no! Derecha para Cap 349. Último paso. ¡Hostia, tú! ¡Vaya hostión que lo hemos metido! Oh, yeah. Gracias por el follow, Javi Rinchi. ¿Qué tal, crack? Bienvenido. Y muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido a la familia. Y bienvenido aquí, crack. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Hola, 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 tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está ese crack? Lo dicho, ¿eh? Muchísimas gracias por ese pedazo de follow. Gracias, mille. Madre mía, tú, la clase de hostia que hombre, tío. Y mira que, entre comillas, iba más o menos despacio. Pero madre mía. Se te va, se te va, pero brutal, brutal, brutal. Venga, va, a ver si termina de cargar. Lo que sí voy a hacer, antes de nada me lo vais a permitir, porque es que no quiero desgastar tanto el volante. Ya me da cosilla jugar con el volante tal. Me voy a poner los guantes. Así parezco más profesional, ¿no? Aunque sea un mierdecilla. Así parezco más profesional con los guantes y todo, ¿no? ¿Me parece a mí? Sí, yo creo que sí. Aunque sea un mierdecilla, yo creo que con los guantes parezco más profesional. Y así no desgasto el aro, que además de que estoy buscando uno nuevo, porque me da cosilla desgastar este que es de Alcántara, ¿vale? Es la edición Ferrari esta de Alcántara y tal, me da cosita. Epa, 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 vale, 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 vale. Venga. Alrededor de la roca. Venga, continuamos. Cap 292. Peligro 2 kilómetros y medio. Fuera de pista en Cap 292. Venga. Así no desgasto tanto el volante. Y bueno, si se desgasta, pues que se desgaste por los guantes, no por mi mano. Que vaya sudando o lo que sea. Venga, va. Peligro 3, dunas. Continúa. Vale, ahí frenamos, hemos frenado bien. No, pero es que como frenes más de la cuenta, tío, te vas a tomar por culo. 500, vaya a la izquierda, derecha para Cap 349. Ahora, venga. Derecha para Cap 349. 2 kilómetros y 300. Let's go. En Cap 349. Un kilómetro. Permanecemos un kilómetro, venga. 500, peligro 3, dunas, descenso y ascenso. ¡No! Peligro 3, dunas, descenso y ascenso. Sigue recto.
4 kilómetros. Atención en CAP 349. ¡Hostia! ¿Pero por qué no da la vuelta, joder, ahora? 2 kilómetros. Ahora, joder, madre mía. Me hemos quedado ahí casi encallados. Venga. Vamos, Ruinoli. Vamos, Ruinol. ¡Ahí está! ¡Ese es mi niño! ¡Ese es mi niño! Venga, arriba. Bueno, ¿y qué me cuentas, Javi? Javi Ricci, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? 1 kilómetro. Ah, venga. Perfecto. Madre mía, qué trallazo mete el volante, tú. 500, peligro 2, ondulación, fuera de tú, pista. Tú, hay que echarle de comer. Ondulación. Aparte, ¿eh? ¡Guau! Madre mía. Lo que pega esto. Escúchame, esto te hace una etapa de esta y acaba frito y molido. Madre mía. ¿Te gusta el Dakar, no? A mí me mola todo lo que tenga 4 ruedas o más. Hombre, también me gustan las 2 ruedas, ¿eh? También, las cosas hay que decirlas. Vale, perfecto, venga. Ahí está. Todo lo que tenga ruedas me mola. Le suelo tirar un poquito más al tema de los coches, camiones, ¿vale? Con el Eurotrack Simulator. Vale. Ahí está. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, cuidado. Venga. Let's go. Madre mía, tú qué trallazo. Ahí está. Venga. 500, horquilla derecha para CAP 9. Ruinas adelante. Ruinas adelante. Ahora, horquilla derecha para CAP 9. Venga. 2, descenso y ascenso de dunas. Ah. Venga. A mí de todo tipo, menos los juegos esos tontos. Como. ¡Uah! Como cualos. Como cualos, Javirinchi. ¿Qué juegos son por tontos? Porque lo mismo pienso yo igual, ¿sabes? Venga, va. Let's go. ¡Uf! La vi. Muy reventado y llevamos la mitad de la etapa. Ah, Mario Kart y ese tipo. Vale, vale, vale. Sí, sí. Entonces pensamos igual. O sea, mi época de Mario Kart la tuve en su momento, a mi edad. Vale. A la edad. Pero ya no. Ya con 20, con 28, con 28 años ya en los huevos. No. O sea, a lo mejor jugarlo por la risa o por entretenerme yo, vale. Pero, epa. Venga, ahí está. Pero lo que es para streamearlo o compartirlo, lo que sea, la verdad es que no. O sea, no es un juego que yo diga, hostia, lo voy a streamear. Pero no, 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 que va, que va, que va. Ni de coña. ¡No! Vale. ¡Hostia! Que sí, hostia. Es que no has visto que ese mayor coche, copiloto. Me cago en la puta. Efectivamente, para cositas así, sí, pero para jugarlo yo así solo y tal, que va, que va, que va, que va. Prefiero esta clase de cosas. Prefiero esta clase de juego. Carrera en Assetto Corsa, en Gran Turismo, Sport. Madre mía, tú. Vale, volamos un poquito. No, 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 no. Suelta, suelta, suelta. Suelta, amigo, suelta. Ah, me remango un poquito. Ahí está, venga. Madre mía. Esta etapa está siendo demoledora. No, 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 no.
David, vamos a tener que reparar un chorro de cosas del coche cuando terminemos la etapa, que nos vamos a cagar. Venga, va, 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 va. Lo dicho, hombre. Aquí, en este canal, vamos a empezar, bueno, llevo ya tiempo, pero lo dejé un poquito más de lado, pero no, me apetece y que sí, que me mola, tío. A darle al tema de las cuatro ruedas, si acaso, también las dos ruedas, ¿vale? Por pillar el MotoGP o lo que sea, aunque no sé yo si molaría verlo, para streamearlo. Ahí está. Y también le suelo dar de vez en cuando al FIFA. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Madre mía, tú! Esto, en vez de ir a un gimnasio, lo mejor es ponerte a jugar al Dakar a tope. Ya te lo digo yo. ¡Madre mía! Vale. Parece que tenemos que seguir las ruedas. Marcas de rueda. Así que venga, let's go. Seguimos en marca, no te preocupes. Vale, zona de velocidad controlada, de nuevo, venga. Venga. Madre mía, tú. Brutal, ¿eh? Tía. Esto para hacer ejercicio no vaya. Pues lo dicho, Javi. Si viniera gente como tú, tan de puta madre, este canal podría triunfar, tío. Nada más que por ser tan tonto como soy. Venga, va, let's go. Que ya te digo yo que soy tan sumamente tontito. Vale. Eso es. Venga. Tengo tanta gracia. ¡Epa! Venga. Menos mal que he frenado ahí, tú. Vale. Ascenso de duna, venga. 4 kilómetros y medio. Sigue recto. Seguimos recto, venga. No, no. Ahí, venga. Seguimos controlando. ¡Ay, no! Venga. Un kilómetro. Peligro 2. Derecha para carretera. Hemos perdido el capó, gente. Acabo de perder el capó, gente. Derecha para carretera. Peligro 2. Derecha para pista principal. De la pista principal. Acabamos de perder el capó. La vía, estamos terminando la etapa reventado, ¿eh? Aunque todavía queda. Todavía queda bastante de etapa. No te vayas, no te vayas tanto. No te vayas tanto. Recto en la pista principal. 6 kilómetros. Permanece en la pista. Al único que no suelo darle tampoco, Javi. Bueno, que no suelo darle, ¿no? Es que no le he dado, por así decirlo, nunca con volante. Es a los World Rally Car, ¿vale? A los temas de rally y todo esto no. Sigue recto. Rocas a la izquierda. Enter Rio. 3 kilómetros. Continúa en la pista principal. 1 kilómetro. De recto hacia fuera de pista. Que no le he dado, ¿sabes? O sea, con volante. A mí me gusta mucho también. Pero. Sigue recto para CAP 189. Pero nunca. Nunca le he dado con volante, es lo que quiero decir. A mí también me flipan y tal. Un kilómetro. Peligro 3. Cruza la pista. Descenso. Venga. El World Rally Car 8, buah. Yo estoy por pillármelo, la verdad. Estoy por pillármelo y seguir dándole aquí. Lo que pasa es que, claro. Peligro 3. Luego después pienso y digo. Quiero gente. Quiero más gente, por supuesto, en los directos. Buah, que no hemos quedado aquí, tú. Mira, que no hemos quedado aquí. ¡Ah, venga! Hombre, 9, claro, hombre.
el 8 ya no me pillo, me pillaría ya el último, claro. Pero lo que me vengo a referir es que me gustaría tener más gente en los directos para seguir gastando dinero. Eso sí, como he dicho, no sé si estabas tú ya, el playset este, ¿vale? Es un playset de los normales, de los que parece... De los que parece una silla de playa. No sé si sabes cuál es. Pero ahora, ayer, ¿vale? Compré uno nuevo y me llega dentro de 2 semanas. En principio, lo mismo llega antes. Lo mismo llega antes. Ahora, derecha, hacia las dunas. Venga. 253 kilómetros a lo largo de la playa, en CAP 256. Vale. Venga, 500, derecha, sigo la playa. 319. Ahora, derecha para CAP 319. Punto de paso válido. No quiero volcar. 200, a lo largo de la playa. A lo largo de la playa, venga. 500, derecha para CAP. Perfecto, entonces es lo que estaba diciendo. A ver si... 3 kilómetros y medio. Sigue recto en CAP 32. Pillamos más gentecilla. Que ya, pues bueno, no quiero ser lo típico de decir, pues va, pues comparte no sé qué, si te apetece compartir el directo y tal, porque te mole o porque quiera que más gente le mole, lo agradecería, la verdad, pero mira, tampoco yo voy a obligar a nadie. Aquí que venga la gente cuando quiera y quien quiera, venga. Vale. Venga, va. Y entonces seguramente que a lo mejor también pille el... El World Rally Car es nuevo. La verdad es que me molaría pillarlo, ya que le estamos dando aquí con volante. Y le vamos a dar bastante. Venga, va. Madre mía, tú. ¡Hostias! ¡Let's go! ¡Buah! Madre mía, vamos sin capó, gente. O sea, es para partirse la polla. Llevo diciendo ya un rato que nos quedaremos con el coche desmontado cuando lleguemos al final de la etapa y no me estaba equivocando. Venga, madre mía, esto es mejor que ir a un gimnasio, ya os lo digo yo. Te digo yo que al final termino baldadísimo. Descenso, CAP 303. 1 kilómetro y 800. Continúa en CAP 303. Venga. 500. Venga, let's go. Descenso, derecha para CAP 341. Peligro 2. Descenso, derecha ya, para CAP 341. Punto de 1 kilómetro y 300. CAP 341. Venga. Peligro 3. Descenso para Río. CAP 43. Venga. Al segundo le llevamos. Recto para CAP 62. Le llevamos algunos puntos por delante. Un kilómetro. Sigue recto en CAP 62. Vale, vale, vale. Para CAP 7. Arena. 4 kilómetros. Ahora para acá. Venga. Hacia las dunas, venga. Vale, let's go. Tope. También. Para la gente que llegue, bueno, de tal forma se ve. Aquí, al otro lado, aquí, al lado mía, hay un objetivo de suscriptores para hacer un directo de 6 horas extensible. Y las extensiones serían con nuevos follows, nuevos suscriptores, los hosts, las raids, todas esas cositas. Ya eso, ya lo iría configurando lo que valdría de tiempo cada cosa. Pero bueno, cuando lleguemos. ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Hostia, se ha dolido! Venga, va. Hostia, se ha dolido, chaval. Peligro 3.
Yo lo he visto ahí volcar el coche y digo, no, otra vez, no. Íbamos demasiado rápido, tío. No me esperaba yo que íbamos a saltar tanto. Padre, y todavía queda de etapa lo más grande, tú. Madre mía. ¿Qué vamos a ir por la pista principal ahora? Perfecto. ¡Oh, qué relajación, tú! ¡Qué relajación! ¡Guau! No sé si llevamos la dirección un poco tocada, No sé yo si llevamos la... Ahora, izquierda afuera de pista. Atención, CAP 346. No sé yo. Un kilómetro y 700. Atención en CAP 346. Madre mía, venga. Va. Zona límite de velocidad a 30 km. ¡Oh! Ah, vale. En zona de control de paso. Venga. Madre tú. Vale, ya queda menos de la etapa. Ya quedan 10 puntos de control más o menos. Uf. Madre mía, tío. Brutal, Brutal, venga, va. Let's go. Vamos a CAP 12. Venga. Sí, vamos muy... Vale, no mucho, pero se nota la dirección un poco regulera, creo yo, Voy a ir frenando. Y ahí vamos tan a tope, digo... Digo, voy a ir frenando porque es que no me fío. No me fío. Claro, eso sí. Se nota que al frenar se va. Gira para CAP 357. Arena. 2 kilómetros y 700. CAP 357. He aprendido el truco para salir. Ahí está. Vale. Uf, venga, va. Vamos. Ahora, izquierda para CAP 296. Dunas pequeñas, 7 kilómetros. Permanece en CAP 296. Atención, dunas pequeñas. Frenamos un poquito. Que no tengo ganas de irme a la verga. Venga. Vale, tenemos a Carlos Sainz detrás, Ojo. Tenemos a Carlos Sainz detrás. Eso sí, le llevamos 5 puntos de control por delante. Pero claro, en cualquier cagada que nosotros hagamos, nos puede coger perfectamente. Vale, venga, soltamos ahí el gas. Vamos controlando el freno. Venga, la casita. Y continuamos. Venga. Atención. Let's go. Cruza la pista y sigue recto. CAP 347. Arena. Bienvenido a todos. 5 kilómetros. Para acá. Sigue CAP 347. Venga. Madre mía. Voy ya que no siento las manos, Sigue en CAP 347. Voy ya que no siento las manos. Ni los brazos. Vale. Acaba de ponerse Peter Hansel. Segundo. Go. Izquierda para CAP 311. Un kilómetro y 800. CAP 311. Perfecto, venga. Deja la casa a la izquierda. Dejamos la casa a la izquierda, ¿no? Vale. Vista sinuosa. Un kilómetro y 800. Sigue en pista. Seguimos en pista, venga. Izquierda para pista principal. Izquierda para pista principal. CAP 253. Punto de paso válido. Venga. Pista principal. Vamos. Derecha. Pista principal. Pista principal. Derecha. Permanece en la pista principal. Va
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un kilómetro! ¡Vamos! ¡Empuja, empuja! ¡Empujo, empujo! Me parece que estamos terminando ya la etapa. Izquierda para pista, más o menos visible. ¡Atención! 5 kilómetros. ¡Sigue en pista! ¡Sigue recto! ¡Yes! Vale, madre mía. Tú, que nos habíamos ido a tomar por culo, tío. Como pise más de la cuenta el freno, el coche se va a donde... A donde se va la verga, ¿sabes? Vale, creo que ya estamos llegando a meta. Creo que ya estamos llegando a meta. Va, 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 va. Soltamos un poquito de gas. Esto entre las rocas, ok. 4 kilómetros y medio, línea de meta. Venga, seguimos, supongo. Uy, que la pista. Perfecto. 1 kilómetro para línea de meta. Va, 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 va. Es nuestra, ya es nuestra esta etapa. Venga. Seguimos recto. Final. Final, ¿no? Venga. Final. Madre del señor, tú. Buah. Brutal, ¿eh? Hostia, acabo reventadísimo, tú. Acabo de terminar reventadísimo. Vale, los Peugeot van por detrás nuestra. Y va el último, Carlos Sousa, con el otro Duster. ¿Y dónde se ha quedado Carlos Sainz al final? Séptimo, se ha perdido un poquito, parece. Vale, pues los Peugeot son los que están detrás nuestra. El Team Peugeot total. Los dos, vamos, son tres. Bueno, Stefan y Sebastián Loeb. Ok, y luego Carlos Sainz. No, Deep Press. Los Peugeot le están dando caña, ¿eh? Perfecto, venga, continuar. Continuar. Uf. Vamos a ver todo lo que vamos a tener que reparar ahora, gente. ¡Oh! Nos vamos a cagar. Nos vamos a cagar. Nos vamos a cagar. Buah, Larín. Os lo prometo, es que esto para ser gimnasia es la polla. A ver si bajar un poquito más la camarita. ¿Para dónde vas, güey? ¿Dónde vas usted? Ahí. Deja a ver. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? A ver, reparar. Vale. El radiador al 73%. Los frenos al 83%. El embrague al 99%. El embrague está bien, dentro que cabe. Caja cambio 82%. Depósito 84%. Depósito de aceite está nuevo. Bueno, nuevo. 99%. El sistema eléctrico está nuevo. La suspensión al 75%. Madre mía. Uf, ahí vamos, Abelito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi pana, mi bro. ¿Qué tal? Bien, ahí vamos. He cambiado el camión y no hemos metido un coche. He dejado el camión a la mierda. Y no hemos metido un coche. Es verdad que hemos continuado con el Renault. ¿Vale? Hemos cogido el coche de Renault. Pero el camión lo he dejado. El camión lo dejaremos para el siguiente Dakar o lo que sea. El camión ahora mismo he salido hasta los cojones de... vale, transmisión 84, la rueda delantera 93, 94, trasera 88, 88, vale. Bueno, yo me lo esperaba más destrozado, la verdad. Reparamos todo. Ahí está. Todo reparadísimo. La hoja de ruta la vemos. Po, 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 po. Esta tiene pinta de ser... Hostia. Una etapa larga, ¿eh? Tiene pinta de ser una etapa bastante larga. Así que, venga,
¿Listo para la carrera? Mira, a ver, Abelito, no seas desconsiderado. Que el nuevo follow, tío, te está diciendo hola. Javierinchi, te está diciendo hola, no seas desconsiderado. Con él. Por cierto, Abelito, no sé si lo habrás visto los tweets que he puesto por Twitter y tal, pero hay un pedido en camino. No sé qué será. No sé si a lo mejor se será. Se. Está liado con. Con el de este, ¿cómo es? Con el Food Champions, ¿no? Ah, pues let's go, ¿eh? Pues yo me pongo a tope con el Dakar porque ya que lo compré, lo quiero amortizar. Me cago en la puta. A ver, un momentito. ¡Ey! Que se va esto. Tranquilo, tranquilo, güey. Tranquilo, vale. A ver. Vale, perfecto, Javi. De lujo, de puta madre. Gracias, ¿eh? Gracias, gracias ahí, grande. No será la silla para el volante. No sé, a ver, no sé. No sé, puede ser que se me haya ido la cabeza. Puede ser que se me haya ido la cabeza. Pero no sé. Luego si eso te envío un MD por Twitter o lo que sea y te lo digo ahora, ¿vale? Pero que puede ser que vayas bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, va. No nos alejamos, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, venga, va, let's go. Venga. 500, horquilla izquierda, peligro 2, descenso de. ¿Qué vamos segundo? Una polla. Horquilla izquierda para CAP 343, peligro 2. CAP no está por esta dirección. Venga. Ya vamos primero. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vamos! Ay, mía, esta etapa tiene pinta de ser larguilla, ¿eh? O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es larga, pero no con tantos puntos de control, sino que los puntos de control están alejadísimos a tomar viento. Seguramente, que es lo que puede pasar. Así que venga, va. Let's go. Va. A ver si viene más gentecilla. Como vosotros, jugadores. Grande, grande. No. Buah. Buah, yo como cuando pegamos eso, esa clase de bote y el coche se dobla para un lado, para otro, y luego caemos de lado, me da susto. Porque tenemos cojones a reventar la puta suspensión. Nos cueste una sanción de repararlo. Y sea brutal, tío. Me da un susto eso que te caga. Vale, punto de control. Y ahora giramos. Let's go, venga. No quiero volar mucho. Vale. Uf, he frenado porque digo, no quiero volar. Lo que pasa es que tampoco me quiero quedar encallado. Continúa en CAP 64. Atención. Vale, venga. Abel, una cosa. Si sigues por ahí, cuando puedas hablar, ¿vale? Ahora. Venga. Como te voy a decir que has acertado, ¿vale? Como te voy a decir que sí, que has acertado y es eso lo que he pedido, ¿vale? ¡Oh! Uf. Te quería decir que, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que será buena compra, ¿no? Y además que ya te digo yo que no voy a dejar de lado FIFA, pero 5 kilómetros en CAP 94.
Pero sí le voy a dar mucho a lo del tema del volante, tío. Porque creo que este mundo está menos trillado. Además de que a mí me mola, ¿vale? Y yo me lo paso de puta madre. Está menos trillado que, por ejemplo, el FIFA, que lo ve bastante más gente. Entonces, yo creo que voy a ir actualizando cositas de estas también. Así, lo próximo que me compraré va a ser un monitor un poquito más grande. Pero ya con el tiempo, ya poquito a poco. Que también tengo que ir pensando en qué van a hacer dentro de un par de meses mi niño. Y no puedo gastar tanto, la verdad. Pero una cosa que sí quería es con el playset este, ¿vale? Un kilómetro, cap 110. Atención. Lo que sí quería es preguntarte sobre este que tengo. ¿Qué podrías recomendar tú? Lo dejo para sortearlo. Lo vendo para recuperar dinero. Ahora, izquierda para acá, vale. 44. Es buena compra, si quieres después te paso foto de mi juguete, vale, vale. ¿Qué tienes tú también? ¿Un playset de esto o lo que sea? ¿Pero fabricado por ti o comprado igual que yo me voy a comprar? Madre mía. Vale. Ahora. Punto de paso validísimo. Madre mía, ¿para qué? ¿Para qué quieres? Y ahora os digo, ¿para qué quiero de esto de movimiento si yo solo con los trancazos que pega el volante y yo moviéndome aquí en la silla esta parece que tengo el simulador de movimiento, compadre? Os lo juro. ¿Para qué pollas quiero yo movimiento? Si me lo pego yo solo ya. 2 kilómetros. Continúa en CAP 329. Buah, empieza a frenar. Continuamos marca. Continuamos valle. Entra en el valle entre las rocas. Punto de paso válido. Venga, va. Un kilómetro. Ve con cuidado. Voy con cuidado. 500, horquilla izquierda para pista. Peligro 2. Ahora, horquilla izquierda. Pista. 500, derecha cerrada. Peligro 2. Vale. Eso, ¿eh? Derecha cerrada. Agujero a la izquierda. Peligro 2. 3 kilómetros. Sigue en pista. Madre mía, venga, va. Un kilómetro. Un kilometrillo. Fuera de pista. Uf. Ahora, CAP 229. Recto hacia la. Vale, perfecto. Ajústate para CAP 236. Venga. Va. Kilómetros en CAP 236. Madre del señor. Va. Venga. Un kilómetro, va, va. Derecha para CAP 295. Ahora. Punto de paso. CAP 296. Ahí estamos. Let's go, vamos. Atención. 5 kilómetros en CAP 296. Va. Venga, vamos, gente, vamos. Go, animando. Buah, arenita. Tenemos arenita. Bah, no te quedes pillado. Va, venga, salimos. Let's go. Venga, va. 500 izquierda. Que no le haya dado un follow y le apetezca darlo, ya sabe, es gratis. Peligro 3,
¡Es gratis! ¡Venga, va! 2 kilómetros 700. O sea, esta etapa es de pocos puntos, pero muchos kilómetros. Shh, ¡tranquilo, fiera! ¡Buah! Vaya trancazos que mete esto, nene. ¡Vuela, vuela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El Ruinol! ¡Volando por las dunas! ¡Venga, va! Frenamos un poquito. Bajada. Subida. Y ahora lo que no quiero es... ¡Ahí! Llegar a lo alto y pegar un salto de la leche, porque... Tenemos cojones a matarnos, ¿eh? ¡Venga, va! 5 kilómetros. Un botecillo. Ahí está. Vale. Bueno. 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 Tranquilo, Ruinoli. Tranquilo. Un kilómetro, venga. Sí. Permanecemos donde tú quieras, colega. Tranquilo. Vale. Está. Vaya a la izquierda. Y continuamos. Madre mía. Vaya trallazos mete, ¿sabes? ¡Wow! 2 kilómetros y 600. Cap 262. Deberías tener. ¡Hostias! Escúchame. No hemos reventado el coche. De milagro. De milagro. 500, peligro 3. Llevo ya diciendo un rato. No quiero pasar las dunas muy rápido. Peligro 3, dunas. Creía que no la había pasado muy rápido esa, pero hemos caído de tal manera que hemos volcado el coche y hemos dado un par de vueltas de campana, compadre. 500, izquierda para cap 184. Hostia puta. Ahora. Ahora. Ahí está. Va. Ponemos restos. Y a tope de nuevo. No, 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 no. Ay. Madre mía. Ahora. Va, ahora. Lo volcamos. Sí, tú lo has dicho, tenemos que evitar los daños. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, tenemos que evitar los daños. Pero... Ahora, derecha para cap 170. Punto de paso válido. Let's go. Pache, Felix 700. Final. Vamos, vamos. Buah. Etapa especial completada. ¡Uf! ¡Excelente! ¡Enhorabuena! ¡Conseguido! Continuar. La pregunta es sortearlo o venderlo. Yo lo vendería, pero la otra opción es poner una cifra de sub y si llegan los se sortea. Es que eso es lo que había pensado. A ver. Es que eso es lo que había pensado, ¿vale? A lo mejor quitarlo de... Por ejemplo, ¿no? Quitar lo de... Por ejemplo, del directo de 6 horas, ¿vale? Y poner eso mismo con más suscriptores. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? 15 o 20 suscriptores. Y sortear esta mierda, ¿vale? Yo creo que lo voy a hacer así. A no ser que pase tanto tiempo, porque también, ojo, también lo digo, la pasta hace falta, ¿vale? La pasta hace falta. Entonces, yo lo pondré en venta, ¿vale? Y pondré también el objetivo de los 20 suscriptores. Y lo que llegue antes, es lo que haré. 3 kilómetros en la pista principal, presta atención. Vamos a empezar una nueva etapa. Si yo le he dado... No le he dado a empezar una nueva, ¿no? Hola.
Hola, me acabo de quedar todo loco. O sea, que acabo de hacer una etapa especial y ahora directamente nos meten esta. Y esta tiene pinta de ser gorda. Y no hemos reparado coche, ni he reparado nada, ni he hecho nada. Hostia puta, ¿no? Me acabo de quedar un poco... ¡No! ¡Hostia puta arena! ¡Vamos! Bueno, pues vamos. Vamos a intentar no pegárnosla mucho y ya está. Vale, pista principal. Vale, venga. 3 kilómetros y 500. Izquierda. Ahora, izquierda. Camp 91. ¡Hostia, que nos vamos! Continúa en la pista principal. Hostia, pues esto tiene pinta de ser... Esto tiene pinta de ser muchísimo puntos de control de esto y ser una etapa larga, larga, larga. Venga, va. Vamos bien. Venga. Ya. Pégate una frenada, pégate una frenada. Ahí está. No. Frena, vale. Vale. No jodas, que hay dunas. Estoy yo peleándome con ellas. Estoy yo peleándome con ellas, no jodas, que hay dunas. Casi a las marcas. Venga. Sigo en pista. ¡Ah! ¡Let's go! Madre mía, tú. Hoy voy a dormir como un bebecito. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ahora! Vamos, vamos Rinoli, vamos Rinoli, vamos a ese mi Renault. Gira para Camp 189, sigue las marcas. No sé si hemos empezado, no sé si es el mejor. Ahora, Camp 189, o el peor. Sigue las marcas. Coche con el que hemos empezado. Recto, marcas. No sé si es Renault. Es de los... Yo para mí que es... No, hombre, no de los mejores, porque el mejor seguramente que será el Peugeot. Y claro está, los que llevamos detrás son todos Peugeot, así que... Tiene pinta de que el Peugeot es mejor. Y no sé si hemos cogido el mejor o el peor, pero... El Rinoli la está petando. Ahí está, venga. Madre mía. Sigo marcas. Izquierda
Perfecto. Venga, fuera de pista. Vale, dura, dura grande, no. Vale. Venga, peligro 2 en vegetación. Eso quiere decir de que, vale, había una dunilla más o menos grandecilla. Aquí otro poquillo. Venga. El Renault. El Renault salta. Frenamos un poquito. Vale, perfecto. Eso es lo que yo quiero, coño. Saltos controladitos. Eso es. Para no romper mucho el coche, que sea lo justo. Peligro 2. Dunas, ¿no? Vale, nada. Continuamos. Y supongo que allí al fondo que hay como una caseta. ¡A la derecha! Madre mía, que hemos saltado la casa literalmente por encima. O sea, literalmente por encima la hemos saltado. Te cagas en las bragas, colega. Te cagas en las bragas. Venga, va. Vamos. Vamos, Rinoli. Este ya no es Renault, lo tengo bautizado como el Rinoli. El Rinol. Ya va, let's go. Venga, vamos. Dunas. Madre mía, vamos a lo que da el coche, ¿eh? Vale. 4 kilómetros, cap 195. Ahora mismo parece que esta etapa lo llevamos nosotros más o menos mejor. Bueno, vamos primero al principio, pero la vamos llevando. Pero el segundo estoy viendo que lo tenemos, entre comillas, no cerca, pero casi. Vale. 500, fuera de pista. Sí, fuera de pista, sí. Ahí está. Peligro 2, cap 192. Venga, esa, 3 kilómetros y 700, cap 192. 2 kilómetros, ¿sabes? Y tenemos ahí un punto. Atención, zona 30. Ahora, vale. Punto de control. A ver, punto de control. Fin de zona de velocidad. Izquierda para cap 118. Pa, madre del señorito. Durante 6 kilómetros por carretera. Buah, qué alegría. Qué alegría me das. Derecha, fuera de pista. Buah. Ahora. Fuera de pista en cap 195. Venga. Un kilómetro. Dunas. Ojo, sí. Ojo, tranquilidad. Cae dunas, sí. Cap 228.
Vale, perfecto, venga. Tú ahora. 8 kilómetros en Camp 2. ¡Oh! ¡Ey! ¡Ay! Eso ha dolido. 8 kilómetros en Camp Coño, se ha dolido. 208. Como que no me esperaba yo que íbamos a pegar esa clase de hostia. Como que no me esperaba yo que íbamos a pegar esa clase de ostión. Vale, venga. 5 kilómetros. Atención, permanece en CAP 228. Vale, buena. Venga. Si puedo, mañana. Si hago directo mañana, que no es seguro. Seguramente que le daremos un poquito a la Assetto Corsa al Competizione. Que quiero volver a coger. No es que tuviera mucho nivel. Perfecto. Izquierda Pero para quiero CAP volver a coger 233. un Peligro poquito 2. de nivel. Ahora. Izquierda, CAP Quiero volver 140. a coger un poquito de nivel en las carreras y toda la pesca y Kilómetro. hacer algo, Atención, guapetón, tío. descenso. En Peligro 2. carrera. Peligro 2. Descenso. CAP Venga, 138. descenso. Sigue el cañón. Punto de Seguimos mando el válido. cañón. 2 kilómetros y 800. Sigue el cañón. Sigo el cañón. 500. Sigue el cañón. Sigo el cañón. Sigue el cañón en CAP 232. Venga. 2 kilómetros y 300. Sigue el cañón. 1 kilómetro. Sigue el cañón. Sigo el 500. cañón. CAP 201. Sigue el cañón en CAP 201. 500. Peligro 2. Sigue el cañón. Sigo el cañón. Atención. Peligro 2. Sigue el cañón en CAP 229. 2 kilómetros. Sigue el cañón. Atención. 500. Antes de la playa, izquierda para CAP 139. Arena. Arena. Antes de la playa, izquierda para CAP 139. Venga. Punto de paso válido. Perfecto. 7 kilómetros. A lo largo de la playa. Atención. Qué guapo, Arena. ¿eh? Pista rápida. 5 kilómetros. Atención a la velocidad. Sigue a lo largo de la playa. Llevamos kilómetros 192 kilómetros. ...194 kilómetros llevamos recorrido hasta ahora peligro 2. de Dakar. Ojo, ¿eh? Arena, peligro 2. CAP 158. A lo largo de Vámonos. la playa. Let's go. Hacia las dunas. Vamos. Hacia las dunas Perfecto. en CAP 158. 500. Peligro 3. Vale, A acabo de frenar descenso aquí del porque no me cañón. fío. Peligro Y 3. tengo ya un Descenso respeto de a las dunas dunillas para que CAP vamos. 157. 3 kilómetros en CAP 157. 1 kilómetro. Sigue en CAP 157. Vale. 500. Recto para pista. Marcas. Vale, marcas aquí. Sigue las marcas. Sigo las Arena. marcas. 3 kilómetros en pista de arena. Sigo las marcas. Y en la Sigue arriba, casa, tras la casa, a la izquierda, vuelve en izquierda. pista en CAP 45. Ahora, izquierda Tía, me para acaba CAP de laguear el 45, juego, que te cagas, arena. ¿eh? 2 kilómetros en ¿Qué CAP tal, 42. Jaquete? Atención, fuera de ¿Cómo está pista, ese niño? 500 Ese niño para CAP guapo. 38. Hostia, tío. ¡Ay! Vaya Eso ha hostia. dolido, 500 ¿Qué para CAP pasa, Jaco? 38. ¿Cómo está el tío? Peligro 3, ascenso de dunas en CAP El 38. ascenso, va. 500, gira para CAP 20. Ahora, gira para CAP 20, hacia la Sí. antena. Gira para acá, 20, dice.
No quiere girar ahora. Nos alejamos de nuestro cap. Que no nos alejamos, primo, tranquilo. Y yo también, tío. Pero ¿cuándo pollas la vamos a empezar? Es que ese es el problema. Hostia, tío. Ah, tío, ah. Tío, que no sube. Me está rayando a mí esto ya, ¿eh? ¡Eso es! ¡Vamos! Buah, acabamos de perder ahí un tiempo valiosísimo. Valiosísimo para la etapa, tío. Hacia la pista, más o menos visible. Cap 352. Va, va, va. No es cuando la empezamos yo, vamos. Lo que dijiste de lo de hecho, vamos, más o menos te entendí, ¿sabes, Jaco? Pero pff, que le pongan nombre, yo qué sé, tío. O sea, eso de las familias de su puta madre, tal. Que le pongan nombre, yo qué sé. A mí eso me la sopla. Y a mí lo que me importa es empezar a jugar a ver si podemos hacer algo guapo. Tío. Vaya, es que es lo de siempre. No se ponen de acuerdo, no tal. Todo el mundo con hype, todo el mundo con historias. Y al final nadie hace nada y nadie empieza nada, tío. Pero bueno. Coño, si te metiste, me cago en la vida, en el tocho que escribiste ahí. Que luego después, gracias por el beat. Gracias por el beat. Yaquete. Que luego, ya ves tú si te metiste en el papel, que me cago en la puta, que te pusiste ahí, que si la familia no sé qué, que si tal. Que luego me hizo gracia cuando dijiste que, para mí que he visto muchas series, muchas películas y muchas cosas. Y digo, ya ves tú. Ya ves tú si has visto este cosas. Pero que no, que está, así está guapo. Pero a lo mejor. Gracias por el host, Stevita. Grande. Grache mille, tío. Lo que te estaba diciendo que, vamos a ver, más que a lo mejor familia o nombres de familia o lo que sea, ponerle a los team, ¿vale? Ponerle algún nombre. Por ejemplo, ¿qué digo yo? El team caníbal, el team vegano, el team. ¿Me entiendes? Yo qué sé, el team. Yo qué sé, cualquier maricona de esas, ¿no? Así sí, pero pff, a ver si se ponen de acuerdo y empezamos de una puñetera a ver la serie y tal. Jaco, porque es que al final, polla. Claro, exactamente. Cosas así, por ejemplo, el Team Lannister o Lannister o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, lo que te he dicho, ¿no? El Team Caníbal, el Team Destrozador, el Team Come Polla, qué sé, tío. Venga, guau. ¿Me entiendes? Ponerle así tipo de nombres. Pero claro, yo qué sé, pues que hablen. Es que nadie dice nada. Bueno, cada uno tiene un objetivo. El objetivo, pues, sobrevivir. Básicamente el objetivo es sobrevivir. Yo lo que... yo más que nada enfocaría la serie. Vamos, ya después lo enfocamos como, como queramos todos, ¿no? A mí me da igual, la verdad. Pero yo más que nada enfocaría la serie en plan, vamos a ver, el tema de supervivencia. ¿Me entiendes? En tema de supervivencia me centraría yo. Y luego después, vamos a ver, pues que por ejemplo me encuentro contigo, lo que sea. Podemos ser pacíficos o podemos irnos a matar. Y yo te encuentro a ti, te llego y te digo, venga, pau, y te meto un pollazo que no veas. ¿Me entiendes? Lo que te digo. Que te veo a lo mejor por ahí y a lo mejor tu team no me llevo bien con tu tino o lo que sea, y a ti te cojo y te meto un porrazo que te dio en el sitio. Por ejemplo. Pero sobre todo es la supervivencia.
Que luego después eso, que hay que hacer varias cosas o hay que tal para... Pero claro, vamos a ver, es que como en el propio juego no hay misiones, entonces, vamos a ver, es que nos vamos a inventar nosotros las misiones. Eso al final nadie lo va a terminar haciendo, porque ya te digo yo que la serie va a terminar enfocada a sobrevivir y hacernos putadas un tin a otro. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. ¿Sabes? Entonces, ¿que podemos hacer misiones? Pues sí, guay. Lo veo de puta madre, claro. Nos podemos unir, algunos clanes, para pasarse misiones, ¿me entiendes? Eso sí, guay. Pero te digo yo que al final vamos a terminar todo a porrazo. ¿Qué pasa, Estevita? Nada, tranquilo, Estevita, tranquilo. Grande. Y bienvenido, ¿eh? Y por cierto... No sé si me habrás escuchado antes, pero bueno, gracias por el hosteazo, Estevita. Gracias por ese pedazo de hosteazo. Vamos, Rinol. Vale, perfecto, venga. Uf, está siendo larga, ¿eh? Está siendo larga esta etapa. Ahí está. Está siendo larga, larga, larga esta etapa. Va, perfecto, perfecto. Eso, Venga. Venga. Luego, Jaco, eso tenía el juego, es que no me acuerdo. ¿El juego tenía una opción para pixelar los desnudos, Jaco? Que no me acuerdo. Sigo el valle, sí. Y quitarse para ser libre, ese sería el objetivo. Hombre, ya, Jaco, ya, claro. Sí, vale, perfecto. No, es que si no... Es que si no, no veas para streamear eso, ¿sabes? Para streamear los desnudos y todo, nos follan vivos. Los de Twitch. Pero vale, guay, guay. Guay, guay, guay. Venga, va. Estamos a tope, ¿eh? Madre mía, qué trancazos mete. Por cierto, puede ser que el playset, o sea, para que me entendáis, la silla del volante la sortee, ¿vale? A ver si terminamos esta etapa y lo voy a poner. Vale, perfecto, Jaco. Perfecto. Lo que sí puedes hacer es un hosteíto, Jaco. Hazme host, aunque no tenga a nadie, pon barra host y pones mi nombre. Me hosteas más que nada para salir en tu canal, ¿sabes lo que te digo? Que yo, por ejemplo, me hace falta... Ahí está, Abelito, gracias. Más que nada para la gente que pase por ahí o por tu canal o lo que sea, pues que se reproduzca lo mío. Que yo, por ejemplo, te voy a poner en host automático. ¿Sabes lo que te digo? Te pongo en host automático y si no hay nadie haciendo directo, pues aparecerías tú en lo mío. Creo yo. Ahí está. Venga. Buenísima. Venga. Ahora sí. Ya estamos ya llegando a la meta. Va, va, va. Lo dicho, Abelito. Gracias por ese hosteazo. Sois muy grandes. Y ahora vamos a poner el objetivo de sub. En vez de para el directo, lo vamos a poner para otra cosa. Que ahora os explico un poquito. Os explico un poquito para que lo vayáis sabiendo. Hay gente que lo sabe ya. Pero si no, pues lo explico. Lo explico ya. Y ya está. Va, let's go. Venga, estamos ya casi llegando a la meta. Es larga esta etapa también, Madre mía. A ver si los trallazos que mete esto. Madre del señor. Para CAP 340, 500, CAP 356. A
356. Me ajusto. 500. Peligro 3. Descenso de duna. Sí, bueno. Ahora, derecha. Peligro 3. Descenso de duna. Cap 81. 2 kilómetros. Línea de... ¡Ay! Veo la meta. Vamos. Final, buen trabajo. Fácil. Madre mía. Buah. Madre mía, cómo me cruje todo, nene. Me cruje hasta el hablar, me cruje. Buah. A ver. Objetivo. Ah, no, esto no es, coño. Esto no es. Objetivo, suscriptores. Vale, voy a crear uno nuevo. Cantidad objetivo. Voy a poner 20, venga, 20. Voy a poner 20, va. Título. Madre mía. Sorteo. Play. PlaySeat, va junto. PlaySeat. Ahí está. Ponemos la fecha. Vale, estamos ya listos. Pues voy a reparar ahora. Ahí está. Iniciar objetivo. Hecho. ¿Se ve bien? Yo creo que se ve bastante bien el objetivo, ¿no? Venga. Ahí está. Perfecto. Pues continuemos. Continuemos con la verga. A ver, vamos a reparar. Buah. A ver, radiador ha estado tu caete, ¿eh? El embrague se ha quedado de puta madre. Los frenos también. Caja de cambio, guay. El combustible hemos gastado bastante. El depósito de aceite está bien. El sistema electrónico bien. Y las ruedas, bueno, no han quedado tan mal. Venga, reparamos todo. Vale, nos vamos a la hoja de ruta. Lo vemos todo. Ahí está. Y... ¡buah! Madre mía, bueno, lo que iba a explicar, me pongo con el careto. Ahí está, me pongo con el careto y explico, vale, sale ahí, sorteo playset, vale, perfecto. Lo que voy a sortear es esto, ¿vale? El tema de lo del volante, con los pedales, lo que es la silla. Vale, voy a sortear la silla en la cual estoy yo ahora mismo sentado, donde tengo el volante puesto y donde tengo los pedales puestos, ¿vale? Voy a sortear eso. El objetivo, los 20 suscriptores, ¿vale? ¿Por qué? Diréis. Quien me siga por Twitter lo sabrá ya, lo que estuve poniendo y tal. Los que no me sigan, pues bueno, pues os animo a poner... exclamación Twitter en el chat y que me sigáis para todas las mierdas que yo voy poniendo y todas las mierdas que podamos hacer. Bueno, el tema. Sorteamos el playset. Está nuevo, ¿vale? Nuevo. Nuevo que lo habré usado 4 veces.
Ahora lo estamos usando algo más, ¿vale? Pero lo habré usado 4 veces, como aquel que dice, ¿vale? Entonces, yo me he pillado otro, mejor. Me ha costado un dinero bastante guapetón, la verdad. Me ha costado un dinero bastante guapetón, pero bueno. Así que, lo dicho, ahí está, aquí debajo mía, pa, 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 a ver, aquí, pa, 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 debajo mía, está ahí, 20 suscriptores, sorteo esto. Lo único también, que esto, como me hace falta también, entre comillas, el dinero, porque ya me he gastado un dinero guapetón en el nuevo, para intentar recuperar algo, este a lo mejor lo pongo en venta, ¿vale? Este a lo mejor también lo pongo en venta, lo que llegue primero. Si esto se vende antes de llegar a los 20 suscriptores, lo vendo. El objetivo ese, lo borro, se va a la mierda y a tomar por culo. Y ponemos otro objetivo que teníamos antes puesto, de lo de el directo de 6 horas extensible, que tal, que cual y tal. ¿Qué llega antes a los suscriptores? Pues lo sorteamos y a tomar por culo. Yo pierdo dinero, pero no me importa. Todo sea porque alguien tal. O, si sois listos y lo queréis, porque en un sorteo puede ser que le toque a alguien que lo quiera o que tal, y a ti también te interesa que no te toque, como lo voy a poner en venta, buscáis el anuncio, yo lo voy a poner muy fácil. Y el nombre lo sabéis porque yo voy a poner el nombre del canal en el anuncio y toda la pesca para que sepáis quién soy. Seguramente, entonces lo buscáis, me lo compráis y a tomar por culo, ¿vale? Si eso, otra cosa es que os arriesguéis a que pilláis el sorteo. ¿Ok? Esa es otra. El sorteo sale gratis y a tomar por culo, ¿vale? Así que venga, vamos a continuar. Volvemos aquí a la escena del Dakar. Y let's go. No tengo más nada que explicar. Vamos a darle a otra etapa. Superficie de arena y piedra. Marcona. Etapa 4. Marcona. Etapa 4. Comienza a lo largo de la playa en Cap 300. Vale. El Renault reparado, nuevo. Y no sabría opciones. No sé si aquí podemos. Idioma o subtítulo, pero tu cabina. Vale, los gráficos, el sonido. Puta madre. Controles, está bien. Yo lo pongo todo bien. Vale, en carrera. La dureza, los neumáticos de presión. Como vamos a estar en, no sé, arena y tal, voy a poner la dura. La dureza voy a ponerla, voy a dejarla en medio todavía. Alto, para estabilizar así, vale. Aplicar. Y la salimos, venga. Continuamos. Voy a poner los neumáticos para esta etapa inflado, duro, con alta presión y a ver si puede salir la cosa bien. 3, 2, 1, ¡vamos! Venga. Let's go. 9 kilómetros y medio, recto para Cap 300. Vale. Más que nada porque va a ser arena, pero no es tierra ya, no es. O sea, es arena, yo creo que con los neumáticos duros podemos avanzar más rápido, mejor. Sección rápida, atención, ondulación. Hostia, y no lo podía haber avisado antes lo de la ondulación, colega. Me cago en la vida, los pila de puntos que hay. Tú, que hay 80 y tantos puntos. Y como sean alejadísimos, no te desconcentres, entre uno y otro. Madre mía, nos podemos tirar aquí yo para. Sí, esta va a ser la última etapa del directo. Esta va a ser la última etapa del directo. Vaya. Última etapa del directo, sí señor. Vale. Me creía que. Creía que no, pero hostia, ¿sabes? A lo largo de la playa, atención, ondulación, 500, atención, ondulación. Derecha, al río. Ahora, derecha para Cap 331. Sigue al río.
Atención, deja río, izquierda. ¡Hostias! Ahora, izquierda, deja río en CAP 302. Joder, ya voy. Vale, buena. Bueno, va. Comience, tente para sellar la tarjeta de tiempo. Vale, primera. Empieza lo extravagante. Fin de zona de límite de velocidad. Peligro 2. CAP 337. Fuera de pista. Ondulación. Un kilómetro. Sigue entre montañas. Dale, pero no haber la cagado. Al haber inflado los neumáticos. Ahora, gira para CAP 294. Que yo creo que en roca, hombre, a lo mejor al tener roca, hostia. A lo mejor en roca hubiera sido mejor tener los neumáticos desinflados, ¿no? Creo yo. Bueno, desinflados, a ver, más blandos. Creo yo. Porque se adapta mejor al terreno. ¿No? No sé. No sé, parece mentira que sea mecánico y no sepa eso, pero no lo sé. Un kilómetro, sigue recto. Sigo recto. Ahora, derecha para pista en CAP 323. Sigue las marcas. Punto de paso válido. 3 kilómetros. Sigue en pista. Madre mía. No es que llevamos 190 y tanto. Es que 190 y tanto eran los kilómetros que llevábamos en esa etapa. Ahora mismo llevamos 30 y tantos kilómetros hecho de esta etapa. Hostia puta. Peligro 2. Fuera de pista. 6 kilómetros. Fuera de pista en CAP 297. Venga. Venga, vale, let's go. 3 kilómetros. Ahí está. Venga. Buah. Lo que he dicho antes, ¿para qué quiero yo de esto de movimiento? Casas a la izquierda. Si solo el movimiento me lo hago yo. Hacia las turbinas eólicas, ok. Tres kilómetros hacia las turbinas eólicas. Bueno, llevamos bastantes puntillos, pero joder, 80 y tantos puntos. Uf, esto se va a alargar, eh. Derecha afuera de pista. CAP 21. Ahora, derecha afuera de pista. CAP 21. Peligro 2. Ondulación. Punto de paso válido. Vale. Ahora, derecha para CAP 74. Peligro 2. Fuera de pista. 8 kilómetros. Madre mía. El tembleque que llevo yo aquí. Bueno, es la tierra y las piedras, se refería a las piedrecitas estas. Bueno, yo creo que con los neumáticos duros vamos bien. Venga, va. Saltito, saltito. Madre mía. Vaya locura, nene. Esto es un no descansar. Un kilómetro. Sigue recto y cruza la pista. Entre rocas. Peligro 2. Cruza la pista. CAP 74. Peligro 2. Venga. 7 kilómetros. Sigue recto en CAP 74. Sigo recto. Fuera de pista. Sí. Vamos.
metros. Vamos. Continúa en CAP 74. Buah. Atención. Uf, la vi. Tengo ya los brazos, la boca. ¡Hostias! Ahora, izquierda para pista. Punto de paso válido. 5 kilómetros. Sigue en pista. Era por aquí, tú. Que no hemos pegado una clase de guarrazo. Que no ha sido ni medio normal, ¿eh? Vamos segundo. Ojo. 3 kilómetros. Sigue en pista. Atención. Vale, ahora vamos otra vez primero. Esto es lo que tiene el Dakar. Va, pero vamos bien, ¿eh? Eso, si no hemos puesto segundo. Ahora, derecha para CAP 354. Quiere decir de que tenemos cerca 5 kilómetros. Sigue en CAP 354. Al segundo. Vale, bien. Míralo. Míralo. 3 kilómetros. El Estefan ese. Sigue CAP. Pues se va a tope, ¿eh? 500. Derecha para CAP 67. Ahora, derecha para CAP 67. Fuera de pista. Peligro 2. Punto de paso válido. Vale. Para sellar la tarjeta de tiempos. Sigue recto. Señala a la izquierda. Me está lagueando el juego, tú. ¿Cómo me ha parecido, eh? Ah, venga, va, venga, va. Termina zona de límite de velocidad. Sigue pista. Sigue recto. Vamos, vamos. Izquierda para Río, peligro 2, descenso. Ahora, izquierda para Río, entre rocas. Entre rocas. Descenso, punto de paso válido. 2 kilómetros, sigue en Río. Va, va. 500, derecha para dejar Río, más o menos visible. Ahora, derecha. Deja Río para CAP 45. Elevación. Peligro 2. Madre mía, cómo va el pavo, ¿eh? ¿Qué? ¿Sabes? 500. Izquierda para CAP 348. Ahora, izquierda para CAP 348. ¿Pero qué coño? Punto de paso válido. ¿Qué hemos porcado, tú? Madre del señor, pero si estábamos tomando la curva y hemos porcado. ¡Hostia! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar los daños! ¡Che! ¡Derecha para pista principal! ¡8 kilómetros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empuja, empuja! ¡Vamos! ¡Empuja, empuja! Lo dice el más apropiado, ¿sabes? El que va y dice Taiko. ¿Te crees tú que no llevo yo el pedal del acelerador a todo lo que puedo? ¡Por Dios! Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. 500. Sigue. ¡Cuidado! ¡Hijo de puta! Me acabo de chocar yo un poquito con él, es verdad. Pero porque iba que no controlaba el coche. Es verdad que le he dado yo. Pero qué cabrón, luego también ha contravolanteado. ¡Mira, mira, mira, mira que se va! 500. Sigue recto a la pista. Eso, ¿eh? Vale, por lo menos eso es bueno. Me mola saber de que la máquina también tiene fallillos, se le va el coche, derrapa, tal, que no soy solamente yo. Eso es. 15 kilómetros. Atención. Buah. Esta etapa está siendo dura, ¿eh? Está siendo bastante dura.
Madre mía. Ya os digo, no sé yo si hubiera sido mejor poner los blandos. La presión de los neumáticos más blanda. Madre mía. Vale, venga, va. Ya es tú. 61 puntos que tenemos aquí. Más, qué coño, más. 61 puntos, una polla. Hay 82 puntos hasta el final de la etapa. Hostia puta. Un poquito de tranquilidad. Que vaya esto girando un poco, pero vamos bien. Un poquito de tranquilidad. Vale, estoy viendo que vamos a llegar a una carretera principal. Primera pista. Postes ahora, aquí, izquierda. Punto de paso válido. Ahí está. 17 kilómetros. Atención. Hostia. Va, 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 va. Perdona que me quede un poco callado, pero es que... tengo ya la voz que te cagas. Estoy con las manos ya reventadísimas. No sé si está ya en la cuarta o la quinta etapa. Y voy ya reventado, compadre. Sí, luego después esto cuando lo vaya. Lo que pasa es que tampoco tengo tiempo. Me cago en la puta, tío. Si tuviera tiempo, luego este directo cogía y lo cortaba en las diferentes etapas. La verdad. Y no subía un directo que va a ser de 2 horas y pico. ¿Sabes? Y lo subía en diferentes etapas. Un vídeo la etapa 1, un vídeo la etapa 2, un vídeo la etapa 3. ¡Os! Deberías tener más cuidado. Madre mía, la que nos hemos dado con la roca. Intentando tomar la curva, medio que. Acabamos de reventar el frontal. Ya a tomar por culo el capo. Y acabamos de comenzar la etapa, ¿eh? Como aquel que dice. Y acabamos de empezar la etapa como aquel que dice. Y ya tenemos el capo fuera. Bueno, más refrigera. Más refrigera. Sin capó, más refrigera el motor. Vale, va. Atención, cuidado. ¿Cuidado con qué? ¿Con las rocas? Ya me lo dices porque ya lo hemos chocado un par de veces. Tras ruinas, izquierda en pista. Ahora, izquierda en pista. Vale. Sigue en pista. Ah, let's go. Atención, sigue en pista. Seguimos en pista. Madre del Señor. Esto mola un cacho. Esto del Dakar, pero hostia, cómo revienta. Me está molando, ¿eh? Me está molando bastante. Vale. Venga. Oh. Madre mía. Y no llevamos ni la mitad de la etapa, tío. Es brutal. Entre las montañas, punto de paso válido.
14 kilómetros. Atención a la distancia. Sigue en pista. Vale. Perfecto. Va, 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 va. Necesito un poquito de agüita, tío. No, 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 no te vayas. Venga. Hostia puta, tío. Termina zona de límite de velocidad. Sigue pista. Let's sigue go. Recto. Vamos, vamos. 3,5 kilómetros. Sigue en pista. Sí, seguimos en pista hasta que haya que girar, ¿no? Madre mía, la gasa que me ha metido. Ahora empieza lo guapo. Atención, dunas, peligro 2. Ahora empieza lo guapo. Lo bueno es que si es arena dura, guay. Ahora, como sea arena blanda, como sea arena blanda, tío. Arena blanda, nos quedemos en la mierda. Ahora, subiendo alguna duna, pues peligro 2, punto de paso válido. La ventaja que podamos llevar 500, la perdemos. Descenso y descenso de duna para CAP 111. Ahora, atención en la cuesta abajo. Gira para CAP 111. 2,3 kilómetros. ¡Ey! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Tenemos que evitar los daños! Tenemos que evitar los daños. Sigue. Y me lo dices tú, que no vas conduciendo, colega. Venga, va. Te quedes tirado. ¡Pum! Vale. Eso ha dolido. Ha dolido, sí, pero... Ahora, izquierda para CAP 63. Era lo que tocaba. Peligro 2, punto 3,7 kilómetros. Dale, uff. Perfecto. 2 kilómetros. Venga. Vamos. Oh no, oh no, oh no. Vamos. Vale, parece que vamos bien. Con los neumáticos duros, así vamos bien, inflados. Para la arena y todo. No lo quiero decir muy alto, frena. Peligro 2. Ahora. Ahí está. Estamos alejando mucho. No, no estamos alejando, tranquilo. 3 kilómetros, CAP 271. Continúa en las dunas. Tranquilo que vamos. A tope, venga. Venga. 500, peligro 3. Derecha para CAP 328. Vale. Buah. Let's go. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué pasa, mi perrita? Ya voy, ya voy. Ya voy, termino esta etapa, termino el directito. Y voy contigo, ¿vale, cariño? Y nos sentamos un poquito ahí en el sofá, en el brasero.
calentito porque hace un frío que pela, güey. 500, izquierda para Río, descenso, peligro 2, atención. Izquierda para Río, descenso, peligro 2, punto de paso válido. 3 kilómetros. Continúa en Río. Vale. Venga, continuamos en Río. Continuamos en Río. 600. Sigue en Río. Sigo en Río. Lo hemos puesto de lado y lo hemos salvado. 5 kilómetros. Continúa en Río. Continúo en Río. 3 kilómetros. Vamos. Sigue. Vamos. Venga. Atención, derecha, fuera de pista. Ruinas a la izquierda. Ahora, deja Río, derecha para Cap 3, hacia las dunas. Joder. Vaya, hostia, que me he metido con esa roca, tío. Cap 47. Venga, va. Vaya, vamos la mitad de la etapa, más o menos. Atención, 2 kilómetros. Atención en las dunas. Cap 47. Vale, menos mal que no acelera. Me lo he imaginado. Digo, no voy a acelerar porque 500, vamos a pegar una hostia que nos vamos a cagar. Ahora, derecha para Cap 84. Dunas, peligro 2. Punto de paso válido. Ahora, izquierda para Cap 29. Peligro 2, 4 kilómetros. Vale. Sigue en Cap 29. Dunas, peligro 2. Madre bien, madre mía. No te desconcentres. Lo intento. Intento no desconcentrarme. 500. Izquierda cerrada para Cap 277. Dunas, ahora. Izquierda cerrada para Cap. ¡Hey! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cuidado vamos qué? A bueno, lo estoy intentando, ¿vale? Para Cap 277. Dunas, peligro 2. Ahora, izquierda para Cap 215. Dunas, peligro 3 kilómetros y medio. Buah. Atención, para Cap 215. Vale, salimos. Cap 215. 500. Derecha para Cap 287. ¡Cuidado! Vale. Comienzo de zona de velocidad. ¿Qué pasa, niña? 30 kilómetros hora. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, gordita? ¿Qué? No me la mae el volante, ya puta. ahora vamos para allá para el sofá, de verdad. De verdad, cariño. Derecha para Cap 14. Límite de velocidad a 30. De verdad, ¿vale? Termina zona de límite de velocidad. Sigue las marcas. Ya, yeah, let's go. Cap 15. Vamos, 500. Peligro 3. ¡Cuidado! 500. Peligro 3. Dunas. Atención. Peligro 3. Dunas. Cap 15. 2 kilómetros y 400. Sigue Cap 15. Es que no tengo ni fuerza de comentar nada, tío. 500. ¡Ey! Deberías tener más cuidado. Pues sí. 500. Derecha para la verdad Cap 95. Es que sí. Ahora, derecha para Cap 95. Dunas, peligro 2. La verdad es que sí, deberíamos tener más cuidado. Debería de tener más cuidado. Atención, Dunas, peligro 2. Cap 95.
Perfecto. Directo para Cap 80. Dunas, peligro 2. Venga. A tope. Directo para Cap 80. Dunas, peligro 2. 3 kilómetros y 400. Cap 80. Let's go. Atención en las dunas. 500. Izquierda cerrada para Cap 333. Dunas, peligro 2. Ahora, izquierda cerrada para Cap 333. Dunas, peligro 2. 500. Izquierda para Cap 258. Peligro 2. No queda nada todavía. Ahora, izquierda para Cap 259. Dunas, peligro 2. 3 kilómetros y 400. Cap 259. 1 kilómetro y medio. Dunas, peligro 3. 500. Madre mía. Derecha. Ahora, horquilla derecha para Cap 20. Para horquilla derecha. Dunas, peligro 2. Soy un poco disléxico yo, ¿vale? Por eso curva para la izquierda y luego después curva para el otro lado, porque he pensado y digo, la derecha es para el otro lado, tú. Ahora sí. Descenso de dunas. Peligro 2. Punto de paso válido. Tres kilómetros. Atención. Cap 259. Vale. Oh. ¡Ay! Eso ha dolido. Ha dolido, sí, ha dolido. Izquierda para Cap 213. Venga. La bien, no queda nada de etapa. Ahora, izquierda para Cap 213. Dunas, peligro 2. Punto de paso válido. No queda nada de etapa, madre mía. Cap 213. Atención. 2 kilómetros. Cap 213. Dunas, atención. Ahí está. Ascenso y descenso. Ah, va. Peligro 3. Ascenso y descenso de dunas. Peligro 3. Vale, perfecto. Cap 181. Venga. 5 kilómetros. Atención. Cap 181. Venga. Este final de etapa, no lo quiero decir muy fuerte, pero lo llevamos 3 kilómetros. Más o menos controlado con el tema de las dunas. Para 181. Cada vez que subo una duna y tal, suelto el acelerador hasta llegar a lo alto y luego acelero. Exactamente, y así no pegamos tanto salto. Venga. Sigue recto. Dunas, peligro 2. Dunas, peligro 2. Sigue recto para Cap 198. Punto de paso válido. Venga. Perfecto. 500. Izquierda para Cap 150. Ahora, izquierda para Cap 4 kilómetros. Sigue en Cap 150. ¿Qué coño? ¿Con qué nos hemos dado? ¿Qué es lo que ha pasado? No entiendo qué es lo que ha pasado. Con lo que nos hayamos dado ahí. 500. Derecha para río. Descenso. Peligro 2. Cuidado. Cuidad. Derecha para río. Descenso. Peligro 2. Madre mía. Estamos tirándole a reventar coche, ¿eh? Ahora. Derecha para pista. Deja río. Ascenso. Punto de paso válido. ¡Qué escándalo! ¡Vamos! Ya vamos de puta madre, ¿eh? Vamos de puta madre. Fuera de pista. Punto de paso válido. Aquí con cuidado porque
nos podemos encontrar entre los matojos algunas rocas y la liamos. Y pegamos una clase de hostia que, vamos, que cualquiera nos salva. Vale, continuamos las vallas, las de estas de alta tensión, las torres. La vi, llevo las manos ya reventadas, no las siento, gente, de verdad. 500, cruza la pista, postes de electricidad. Venga, va. Frenamos un poquito, venga. Fuera de pista, 3 kilómetros y 600, sigue en CAP 150. Derecha para pista, más o menos visible. Derecha para pista, más o menos ahí visible. Está. Punto de paso válido. 2 kilómetros. 2 kilómetros y 300. Comienzo de zona de límite de velocidad. Venga. 500. Comienzo de zona de límite de velocidad a 30. Casa. Comienzo de zona de límite de velocidad. Deberías tener más cuidado. Comienzo de zona de límite de velocidad a 30 kilómetros hora. Vamos, sigue recto. Necesitamos reparaciones, creo, ¿eh? Detente para sellar la tarjeta de tiempos. Sigue recto fuera de pista. Marcas, postes de electricidad. Nos quedan solo 10 puntos de control, pero llevamos el coche tocado, ¿eh? Termina zona de límite de velocidad. Sigue recto en CAP 280. No sé qué es lo que nos pasa, pero necesitamos arreglo. Lo que pasa es que como tampoco el ingeniero este que tenemos al lado de pista no nos dice nada, no tiene que ser muy grave. No tendrá que ser muy grave, supongo. Agujero, peligro 3, peligro 3. Descenso, CAP 271. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? Derecha para río, rocas, peligro 2. Sinuoso, CAP 335. Sí, sinuoso, bastante sinuoso. 7 kilómetros y medio. No sé qué es lo que tenemos roto, tío. Vale, sin roca. Deberías tener más cuidado. Hostia. Y yo diciendo sin roca, madre mía. Eso ha dolido. Pero vamos a ver si terminamos esta etapa, ¿eh? También os digo. Vamos a ver si terminamos esta etapa. No hay nadie. No hay roquita, no hay nada. Atención, rocas, vale. No las veo, pero vale. Bueno saberlo, porque ya nos hemos chupado un par de ellas. Y no es cuestión. Vale, uff. Vale. Peligro 2. Punto de paso ahora. Izquierda para CAP 239. Cañón. Hacia pista. 2 kilómetros. Sigue las marcas. ¡Ey! Deberías tener más cuidado. 2 kilómetros. Sigue las marcas. Tú, que no hemos quedado aquí. Cago en la puta, tío. Nos van a penalizar, tío. Ahora, izquierda para CAP 239. Cañón, hacia pista. Nos van a penalizar. Bueno, yo sigo por aquí. Y ya está. Ponemos otra vez la cámara del capó, aunque no tengamos capó. 500. Nos hemos quedado ahí atrancados, tío. Y hemos comenzado ahí al lado, pero manda polla que nos hemos tenido que quedar ahí. Punto de paso válido. Carretera. Oh, carretera. Qué alegría. Pista principal. Uf, la dije. Qué alegría conducir en carretera, tú. Llevamos el coche roto, ¿eh? Bastante tocado. Casi llegando al final. Atención, no te desconcentres.
Llevo el triángulo rojo. Eso es que le hemos pegado bastante, bastante, bastante opciones. Vale, lo mantenemos. 500, horquilla derecha tras horquilla derecha. Sigue la pista principal. No sé qué es lo que llevaremos roto, pero ojalá que no sea muy grave y podamos terminar, que ya quedan 3 o 4 puntos de control. 7 kilómetros y 700. Sigue en la pista principal. Sigo en la pista principal. Buah. Vaya reventada, tú. Sí, tenemos ya una penalización de 15 minutos. Por haber tenido que puto reiniciar, por habernos quedado enganchados en esa roca, tío. Y de aquí ahora, izquierda. Para acá. Roca a la izquierda. Uf, madre mía. 3 kilómetros. Continúa en pista. Uf, nos queda nada. 500. Horquilla izquierda. Horquilla izquierda. Ya sé que izquierda, pero al frenar se me ha ido para la derecha. Venga, let's go. Estaban los coleguitas, los negrillos ahí saludando. Estamos alejando mucho. ¿Cómo? Ah, que era por aquí. Y mira que teníamos que seguir por la pista, tú. Y es por aquí, es por aquí, es por aquí. 2 kilómetros. Permanece en cap. 500. Feliz. Tengo que intentar sacar ahora la máxima ventaja posible, aunque con eso que hemos perdido de tiempo y al tener que reiniciar, está complicado. Pero tenemos que intentar a ver si en esta zona podemos sacar algo de ventaja al de detrás. Atención, cuidado, tenemos que evitar los daños. Nos hemos quedado aquí. Último paso. Abre el menú de reparaciones. ¿Y cuál era el menú de reparaciones ahora? Aquí no. Radiador. Venga. Madre mía, tú. El radiador es lo que hemos empotrado. Lo tenemos ya aquí al lado y tenemos una penalización. De 15 minutos. Vamos a ver cómo afecta eso al general. Hostia puta, tío. Digo, la verdad, no sé ni dónde coño le he dado para abrir el menú de reparaciones. También te digo. Pues como no lo he hecho nunca, yo he tocado ahí todos los botones y al final se ha abierto. Y hemos reparado el radiador. 500, peligro 3, piedra grande, descenso, descenso. Ahora aquí. Cuidado. Por aquí. Desciende por aquí, anda. Ahí está, vamos. Vamos. Creo que llevamos ya, entre comillas, cerca a nuestro competidor. 3 kilómetros. Atención, fuera de pista. Cap
llevamos bastante cerca el segundo detrás nuestra por los fallos que hemos tenido ahora al final de la etapa, que sabía yo que al decirlo la iba a cagar. Al decir que íbamos bastante bien en esta etapa, sabía yo que la cagábamos. ¡Hostia! Sí, eso digo yo, tenemos que evitar los daños. Sí. Venga, ya es el final. Es el final ya para la meta. Madre mía. Madre mía. Venga. Y fuera. Buah. Termina. Buen trabajo. Buah. Hemos tenido dos tiempos de penalización, tío. Por lo del último paso, sí. Porque es que no sabía cómo coño se abría lo de la reparación. Ah, bueno, va. Hemos quedado segundos por ese... mierda de eso. Y... oh. En la general nos ha adelantado. Bueno. No lo tenemos tan difícil. Podemos... continuar. Buah, tío. ¿Cuál sería ahora? La etapa 5, ¿no? Me parece que no la vamos a hacer ahora, por supuesto. Eso tenerlo clarísimo, que no la vamos a hacer ahora. Yo ya, mira. Yo ya ahora mismo por hoy... buah, no siento las manos, tú. Cuelgo los guantes por hoy. Colgamos los guantes por hoy. Uf. Hoja de ruta, vamos a leerla. La dejamos leída. Y vamos a reparar. La caja de cambio y la mierda, tú. La caja de cambio en la mierda, radiador porque la hemos reparado. Pero la caja de cambio, eso es lo que nos estaba dando el fallo seguramente, que salía el simbolito. Vamos a reparar todo. Ahí está todo reparado. De lujo. Vale, todo eso leído. La clasificación, como vemos, segundos, vamos. Y en la etapa anterior, pues segundos. Y todo por la mierda, tío, que hemos tenido de tener que... vale, pues... a ver... venga. Ponemos mi galerazo. Y nos piramos. Ya sabéis, gente, aquí debajo. Objetivo de suscriptores... aquí en Twitch, objetivo de suscriptores, 20 suscriptores y sorteamos. Se ve desde aquí mejor, sí. El playset, ¿vale? Este playset lo sortearé seguramente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me he comprado otro. Así que venga, nos vemos prontito, gente. Y chao. Gracias por haber estado por aquí. Chao, chao.